Mexico is known for its rich cultural heritage, and one of the most iconic elements of the cultural tapestry is the Katrina. Created by the Mexican artist José Guadalupe Posada, the Katrina has become an enduring representation of the Mexican spirit, a testament to the country's embrace of life and death in a way that it's both beautiful and profound. Curiosamente, las Katrinas, todo el mundo cree que a lo mejor pues llegaron en la época prehispánica, cosa que no fue así. Se realizó, bueno, las Katrinas empezaron a surgir por medio de José Guadalupe Posada, que como saben es el grabador, pintor, que surgió en la época del siglo XX, a principios del siglo XX, estamos hablando por la época de la Revolución, ¿no? Más o menos. Entonces, la Katrina salió como unas grabados para una sátira de lo que era el gobierno y la sociedad, pero sobre todo más la sociedad y dándole a la cuestión de la burguesía, como se le conoce, ¿no? Satirizándolos por medio de Katrinas y Katrinas. The Katrina, with its elegant skeletal appearance, is not just a symbol of Mexican traditions, but also deeply intertwined with the famous Día de Muertos or the Day of the Dead. Curiosamente creen que la mayoría es como por el Día de Muertos, cosa que no es así. O sea, no surgió como, ay, vamos a hacer una Katrina para el Día de Muertos, nada que ver. Surgió por lo mismo, por medio de Guadalupe Posada, y se hicieron tan famosos que incluso Diego Rivera, todos conocemos ese famoso mural de Porfiriato, en el cual aparece esa Katrina haciendo alusión a Guadalupe Posada y también haciendo una crítica social, porque debemos también entender que los murales también eran críticas sociales. Entonces, en esa época México no nomás hacía arte para embellecer, ¿no? Hacía arte donde hablaba la cuestión crítica social y política que estaba viviendo en ese tiempo en nuestro país. La Katrina's presence in these celebrations adds a touch of elegance and humor to the festivities, reminding everyone that, in the end, death unites us all. Los cartoneros empezaron a agarrar la Katrina como una especie tipo de broma y como una especie tipo de respeto hacia la cuestión del Día de Muertos. Entonces la empezaron a unir y a relacionarla un poquito con la cuestión ahora sí que como mexicanos. Nos burlamos de la muerte, ¿no? Para nosotros es un chiste, es más allá. Entonces empezaron a utilizarla como parte de, para celebrar el Día de Muertos, como específico también de sátira. La Katrina is a quintessential symbol of Mexican culture and the Day of the Dead. Created by José Guadalupe Posada, this icon figure encapsulates the Mexican attitude towards life and death. In Mexican traditions, death is not something to be feared, but embraced as a natural part of the human experience. La Katrina, with her skeleton elegance, serves as a poignant reminder of the philosophy, and her presence in el Día de Muertos celebrations adds a touch of beauty and humor to a holiday filled with love, remembrance, and celebration.